La idea es, eh, junto con la municipalidad y el club, eh, hacer algo, digamos, que no quede todo tan al azar que, como se venía haciendo, entonces programarle distintos tipos de, de actividades. Eh, dado una, una política regional y provincial eh, que se está regulando en todo lo que es el tema de la, de la primavera y demás, entonces resolvimos generar distintos tipos de actividades en los cuales los chicos puedan ir al club que hagan lo que quieran, tienen la libertad de hacer como, como todos los años lo que ellos quieran y va a haber distintas alternativas que son opcionales, o sea, eh, el que tiene ganas de divertirse haciendo actividades recreativas lo va a poder hacer, el que tenga de divertirse escuchando música lo va a poder hacer, el que tenga de divertirse utilizando la, las distintas canchas de fútbol 5, de pádel lo va a poder hacer, eh, el que tiene ganas de divertirse generándose cosas ellos mismos lo van a poder hacer. Entonces, bueno, eh, realizamos, decidimos un poco en conjunto poner algunos profes, un poco también en la, con la policía, que es que está desarrollando eh, un poco la prevención en, en todas las instituciones, que normalmente se desarrolla lo que es el día de la primavera. Que sea algo sano, algo saludable. Eh, por eso va a haber actividades recreativas, deportivas, va a haber presencia del hospital, de enfermeros, médicos, y también, bueno, presencia policial para para un poco esto de prevenir el tema de, del abuso de alcohol, ¿no es cierto? Es un poco el prevenir el consumo en, en menores, que sabemos que por ley está, no está permitido. Así que es para eso. Pero la idea siempre es pensándolo para los chicos, o sea, no, no es que sea es que es un evento que se puedan divertir, puedan disfrutar. Eh, hay actividades que son optativas, o sea, si quieren las hacen, si no quieren, no. Y, y bueno, terminaría después con un evento, una, un boliche, sería ahí a, a la tarde, como para cerrar el, el evento, que son propuestas que por ahí también fuimos tomando. Información o preguntándole a chicos o sea, qué, es, qué nacía de ellos, y tuvimos eh, respuestas positivas. O sea, les, les gusta un poco la, la idea de lo que se está planteando. Y bueno, por ahí los que son un poco más grandes, nos acordamos de, la, de las viejas estudiantinas, donde eran por ahí una jornada, de un día o una semana completa de distintas actividades, donde obviamente no, no había consumo de alcohol y era todo apuntando también a la salud. Y la verdad que la pasamos muy bien y tenemos buenos recuerdos. Entonces, un poco es recuperar esa, esa esencia con este evento, ¿no? después para planificar a futuro otras acciones, también más adelante. Un poco en la idea de este, de este cuidado en el consumo de alcohol, eh, la idea es que podamos, este, todos los adultos de las institu instituciones que, que vamos a estar al frente del evento, poder este, cuidar la salud de, de los chicos y las chicas en esto de, del consumo. Eh, por eso también este, la policía va... A, va a avisar, va a dar aviso a otras instituciones también para que sea un trabajo en todo el pueblo, esto de, del cuidado de la salud en cuanto al consumo de alcohol, o sea, todas las instituciones donde por ahí organiza que eventos van a estar avisadas y van a estar comunicadas de esta situación, o sea, para hacer un trabajo en conjunto en todo el pueblo. Y también hay otras localidades que también se suman a esto de, de festejar sanamente, festejar con, con salud. Sí, daríamos comienzo 10.30 de la mañana aproximadamente con la transmisión de, de las radios, con algún programa especial desde el club. Al mediodía estaría un almuerzo, que es a la canasta, cada uno se puede llevar lo, lo que quiere, eh, están a disposición los asadores, tablones, sillas. Eh, y a la tarde estaríamos programando algunas actividades deportivas y recreativas que no son obligatorias, como decía Martín y Agustín, es algo libre, el que quiere lo puede hacer, el que no quiere puede hacer otra cosa, se puede llevar sus elementos para jugar y demás. Sí vamos a tener a disposición eh, la cancha de fútbol 5, la cancha de pádel, para hacer pata tenis bueno, y otras actividades que van a organizar algunos profes de educación física. Y estil, eh, timo, eh, tipo 17.30 aproximadamente estaríamos cerrando la, la jornada con un boliche al aire libre, eh, que, bueno, que fue una propuesta por ahí de, de los chicos. Eh, toda la jornada va a haber gente que conduce el evento, va a haber música, eh, cada uno va a poder programar la música de su teléfono con una consola, van a poder hacer DJ. Bueno, distintas actividades y propuestas que se van a ir dando y surgiendo de acuerdo a los intereses de, de los chicos y de los adolescentes. Los más chiquitos los festejan al, al día anterior en la escuela y después al otro día eh, generalmente lo toman como un día sin clase, no como un día de festejo de la primavera. Eh, si bien la propuesta es libre, nosotros las actividades las hemos programado para los chicos eh, adolescentes eh, o los que ya han terminado la secundaria. Pero bueno, te vuelvo a repetir, es libre, aquel que quiera acercarse eh, y participar está invitado. Lo único que nosotros este año, como decía Agustín y Martín, es programar algunas actividades que no son obligatorias y que son alternativas. Eh, y bueno, el objetivo es hacerlo en conjunto y tener como prioridad la salud.